Con el rechazo de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Patricia Bullrich cerraron un acuerdo con Javier Milei. La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, dirigentes del PRO y los gobernadores de Juntos por el Cambio se manifestaron en contra del pacto que cerraron Patricia Bullrich y el libertario Milei en la casa de Mauricio Macri. En la provincia de Catamarca, el radicalismo local se pronunció también en contra, sin fisuras y con fuertes críticas a Macri y Milei. En este contexto, ¿qué opina la gente en Catamarca? Te lo mostramos en la siguiente encuesta. Me parece algo, no sé, que nunca hemos visto en el tiempo de la política, algo tan desagradable, tan deshonesto para los militantes que ellos han llevado sus votos y todo eso. Quisiera que sea por lo menos de masa. Hay bases. Se supone que un partido político está constituido por un grupo de dirigentes que nosotros mismos los llevamos a ese puesto, y decir que de pronto uno de los tantos que componen ese grupo chico que nos representan unilateralmente, sin consulta de base, negocie con otro partido y no es congruente con lo que hace Se pierde la representatividad en ese Yo caso. creo que sí, totalmente. Y no nos juega bien, nos juega en contra. Y en cuanto a lo que es Milei, hasta hace poco se tiraban flores de piedra, se hablaban uno mal del otro criticándose, vos hiciste aquello, y hoy por hoy se olvidan de todo eso y dicen, no, tenemos que ganar esta elección. Pero que no nos subestimen, si los que votamos somos nosotros y también pensamos. Beneficia más a la Libertad de Avanza. En todo caso sería Juntos por la Libertad en este momento. No te podría decir otra cosa. ¿La gente va a elegir esa opción? Realmente hay un 50 y 50, porque los de Bullrich normalmente siempre votan para el peronismo. Me siento muy triste por mi país, porque cambiamos casta por casta y seguimos lo mismo y después sumamos a lo mismo de siempre. Así que no hay mucho de qué hablar ya de esto, ¿viste? Está algo que está definido. Así que, bueno, que Dios nos ayude, ¿viste? Y el que más traicionó fue Mauricio Macri, que además de habernos hecho un daño grandísimo al país, de habernos endeudado por tantos años, ¿cómo se llama? Lógico que él está atrás de esto. Es un ser nefasto que no puede seguir en la política porque no le interesa al pueblo. Le interesa todo lo económico para él y para sus amigos. Yo quisiera que sea Massa en vez de lo cuesta de Milei, porque Milei tiene esas opiniones tontas que tiene. Prefiero que sea Massa, por lo menos. Es un horror lo que está pasando, pero yo reitero esto, prefiero un gobierno donde que el próximo gobierno convoque y digamos, mira, tenemos este problema, a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la mía? Que esto llamemos a expertos, pero con una base, digamos, sólida, que es pensar en el bien de la Argentina, no en el bien partidario. Si es que vamos por los de Milei, si es que se juntan, la mayoría del tiempo, hoy en día están cansados del mismo régimen que se está sirviendo acá en Argentina. Puede llegar a beneficiar si es que hay votos en blanco, viste que seguramente es lo que va a pasar, porque hay mucha gente que está molesta, está enojada con todo esto, ¿viste? Es una persona que emocionalmente, intelectualmente, que no sé cómo puede haber sido, cómo puede ser economista. Está muy mal.